Vengo a renovar carnet, se me perdió. La verdad no sabía que estaba esto como temporal, me imagino, pero me salvó mucho, porque no conté ahora mi municipalidad, así que partí para acá. Como Benjamín, son varios los que han extraviado o ha caducado su cédula de identidad. Renovarlas es todo un trámite, ya que tal como le ocurrió a él en Vitacura, las horas en las oficinas de diferentes comunas del país están colapsadas. Por eso operativos como el de esta mañana en el GAM permiten acortar la brecha de rezagados que necesiten renovar sus documentos. Operativo presencial que de 9 de la mañana hasta las 14 horas permitió la atención de 600 personas de distintas comunas de la región metropolitana. Me vine a sacar la cédula de identidad que se me extravió. Tenés con la comuna de Quilicura y ayer fui a bloquearla y me dieron la palabra acá. Así que vine hoy día para acá y buena iniciativa. El viernes estuve hasta las 4 de la mañana y por suerte me tocó acá porque ya estaba por ir a la región del Maule, a Talca, a Parrar, a coger una hora que me llegaba en noviembre, como el 2. Y ante el colapso, las autoridades llaman a utilizar otras alternativas. Desde junio lanzamos la app de reimpresión de las cédulas vigentes que se pierden o se las roban y ya llevamos más de 130.000 reimpresiones hechas. También hace un mes sacamos la plataforma web de las cédulas no vigentes y ya llevamos más de 30.000. Por tanto, más de 30.000 personas no han ido tampoco a oficinas, sino que la han sacado a través del sitio web. Pero ante tanta demanda, el sistema presenta algunos problemas que también se extienden a regiones. Según la ministra de Justicia, ampliar los días de atención, incluyendo los sábados, y fijar operativos en terreno son otras de las opciones, aunque con algunas restricciones. Recordarles también que la razón de por qué se atiende solo hasta las 2 de la tarde es porque después de hacer los operativos presenciales, los funcionarios del registro civil tienen que hacer una gran cantidad de trámites administrativos internos para asegurar que toda la documentación esté lista. Hasta 3 meses puede llegar la espera para realizar la renovación de la cédula, lo que ha generado críticas en los usuarios. Aunque existen alternativas, el llamado es a informarse sobre las diversas alternativas.